dentro de los programas de seguimiento de aguas superficiales que realiza lleva a cabo la Confederación, se incluye la evaluación del estado químico, y dentro del estado químico se lleva a cabo esta campaña de estado químico en biota, con el fin de obtener datos sobre presencia de contaminantes en ejemplares de peces, en este caso. La campaña de estado químico en biota se realiza en otoño. En este caso hemos utilizado pesca eléctrica para obtener esos ejemplares, pero también se pueden usar trasmallos o incluso pesca con anzuelo, según el tramo y las características de la zona. Primero hay que buscar tramos adecuados, ¿vale?, que tengan zona de refugio donde se puedan albergar los peces, y entonces ahí es donde se va introduciendo el polo, ¿no?, que va a generar la electricidad, que es el que anestesia esa carga de descarga eléctrica, que es baja, anestesia ligeramente o deja a los peces un poco inactivos. Entonces se recogen con un salabre y luego se llevan a identificar y se devuelven al medio, otra vez al agua, los que no se van a utilizar para las analíticas. Y lo que hacemos es revisar todo el tramo, intentar recoger los ejemplares hasta obtener un mínimo de peso para no estar haciendo muerte de demasiados ejemplares. Entonces vamos a ir midiendo los ejemplares más grandes, uno a uno. Este sería 240 de longitud total y 198 milímetros de longitud furcal. Y luego con la balanza ya los pesamos. Este ejemplar pesa 107 gramos. Los contaminantes que se analizan principalmente son algunos contaminantes sintéticos, algunos plaguicidas y metales. Son sustancias que están incluidas en la normativa actual, tanto en la directiva europea como en la transposición a la legislación española. Y en general no tenemos incumplimientos graves de estado químico en biota. De forma puntual sí que aparece algún metal y alguna sustancia sintética de las utilizadas en procedimientos industriales. Pero en general el estado químico en la biota alcanza el buen estado en la demarcación hidrográfica.